Clàudia amb altres jornades que hem fet serà una mica més pràctica i veurem com podem aplicar la teoria, també tot el tema de les narratives i també altres tècniques i altres tècniques que provenien d'altres escoles en un cas pràctic que ha preparat la Bea Romero. Beatriu és mediadora del Centre de Mediació, ella està a Vilafranca i té un cas particular que ens va semblar que era doncs, un bon cas per treballar des de la perspectiva doncs, de la narrativa. Mariner es va confirmar que era un bon cas i veureu que aquí el tema també cultural hi té molt a veure. Jo no us adelanto el cas perquè ara us ho explicarà la Bea. Moltes gràcies, Mariner, moltes gràcies, Bea. Gràcies, Anna. Hola, hola. Hola. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, pues en principio deciros que intenté mediar en este tema. A ver, era un padre y una madre, dos progenitores. Él se llama Pablo y ella se llama Antonia. De 37 y 35 años de edad respectivamente, que tienen una hija en común que se llama Marta, de 5 años de edad. Entonces ellos, en el momento que solicitaron la mediación, tenían problemas con el régimen de visitas, o sea, no se ponían de acuerdo. La sesión informativa, yo también, bueno, la hice yo, fue de forma individual, la solicitó la madre, la señora Antonia, ella vino de forma puntual, pues a hacer la sesión informativa, después de saludarnos y presentarnos cordialmente, pues ella ya inicialmente empezó a explicarme el problema que tenían, ¿no? Ella solicitaba del padre, les rogaba encarecidamente que se restringiera el régimen de visitas por unos acontecimientos que habían tenido lugar y el padre pues no asumía este compromiso. Ella se lo rogaba encarecidamente, tal como digo, y él pues evidentemente no estaba por la labor. Bueno, siguió hablando, como estamos ubicados en la sesión informativa, pues bueno, yo lo que intenté es contener un poco y reformular hablando de los beneficios de la mediación. Intenté exponer las virtudes de la mediación, presentándola pues como una oportunidad para las partes, para que gestionaran pacíficamente su conflicto. Ellos serían pues un poco los personajes que solucionarían el problema. Y bueno, resalté un poco el hecho de que todo es en beneficio de la menor. Que el Departamento de Justicia ponía a su disposición este instrumento y por tanto que los acuerdos a los que se llegaran en las sesiones de mediación pues que podían ser aprobados posteriormente por el juez si un abogado los presentaba y por tanto recomendé también que durante todo el proceso de mediación un abogado pues la asesorara en todo momento. Expliqué, bueno, hablé de la voluntariedad de las partes para iniciar la mediación o dejarla en cualquier momento. Me pareció que también era muy importante hablar de la imparcialidad y de la neutralidad del mediador. Y, bueno, le expliqué un poco que la función del mediador era, intentar ofrecer como un espacio físico a las partes en sesiones de 90 minutos aproximadamente para que ellos llegaran a acuerdos, ¿no? Y ellos pues, eran los protagonistas en ese momento. Después de eso, ya sí que hice una escucha activa. Ya pues la señora Antonia me explicó el problema más extensamente. Me dijo que quería modificar temporalmente el régimen de visitas basándose en unos hechos que habían tenido lugar muy recientemente. A ver, presuntamente Marta había padecido abusos sexuales, concretamente tocamientos, por parte de su prima, 5 años mayor que ella. El señor Pablo, ¿vale?, su padre, obligó a Marta a ir a casa de los abuelos en el transcurso del régimen de visitas de fines de semana sin tener en cuenta los hechos referidos. Entonces, cuando Marta regresó a casa, pues bueno, empezó a tener episodios de pesadillas nocturnas, etc. Bueno, la niña lo estaba pasando muy mal, ¿no? Bueno, hasta ahí bien, la sesión informativa se acabó, se solicitó por parte de la señora Antonia la mediación, llamé al señor Pablo. La sesión informativa con el señor Pablo tuvo lugar días más tarde por problemas laborales del padre. Bueno, intenté dar la misma información, el mismo trato que a la señora Antonia y haciendo una escucha también activa después de hablarle de los beneficios de la mediación. A ver, me manifestó la sorpresa que él sentía en este momento porque él creía que con la niña pues no había habido ningún problema. Él me manifestaba que reconocía que había habido un pequeño episodio entre la niña y su prima,
pero que bueno, la niña había estado explorada por un pediatra, la niña estaba perfecta, se había hablado, se había tenido una reunión con los tíos de la niña, cuñados de ellos, ¿vale? Y se habló de llevar a los menores a un psicólogo y también llegaron al acuerdo de un poco, los padres estarían un poco vigilando, un poco alerta, y mantendrían un poco la distancia entre las primas, ¿no? A medida que iba avanzando la sesión informativa, el señor Pablo reconocía que, a ver, que había que normalizar la situación, que la madre le pedía que se restringiera el régimen de visitas. Y bueno, que él lo había intentado hablar con la mamá, pero la mamá únicamente gritaba, se sofocaba, no llegaba a ningún acuerdo. Y bueno, él mismo, a lo largo de la sesión informativa, no sé, se autoconvenció de que lo que yo le estaba proponiendo, lo que yo estaba poniendo a su alcance, pues que podía ser bueno, que un mediador, una tercera persona neutral, imparcial, podría de alguna manera mediar entre ellos para que pudieran hablar y llegar a acuerdos, y también, bueno, suscribió la mediación. Nos ubicamos ya en la primera sesión. Primero llegó a la consulta la señora Antonia, intenté, por lo mismo, recibirla cordialmente, la hice esperar en la sala porque el señor Pablo no estaba y me parecía que teníamos que esperarnos, pues, para que ambos se encontraran un poco en igualdad de condiciones delante del mediador y, bueno, iniciar conjuntamente la sesión. El señor Pablo vino más tarde, tras disculparse, yo intenté, bueno, una cosa que me hizo mucha gracia, que un compañero mediador comentó aquí, intenté ofrecer caramelos, un poco que se sintieran bien y tal, los dos cogieron, realmente, pues no sé, intenté predisponerlos positivamente, ¿no?, romper un poco el hielo y predisponerlos, y ya se inició la sesión. Yo creí que era importante ubicarlos, explicarles un poco en qué consistía esta primera sesión, les dije que primero haríamos lo del genograma, o sea, que le pediría datos personales a cada uno para yo situarme un poco, hablaríamos un poco de la agenda de sesiones y después, por último, yo les pedía el esfuerzo de que cada uno dijera cuál era el punto o el conflicto o los conflictos sobre los que ellos querían mediar. Entonces, bueno, se hizo el genograma, que lo tenéis allí, hablamos de la agenda de sesiones, que sería semanal. A ver, el padre tiene 37 años, la madre tiene 35, una hija común de 5 años de edad, el padre y la madre están separados hace 2 años y medio, y bueno, la madre tiene una nueva relación de pareja con la que vive, juntamente con Marta, con la hija. El padre también tiene una relación de pareja, pero no vive con su pareja, sino que vive con los padres de él, que son los abuelos paternos. Y los abuelos paternos, aparte de tener a Pablo como padre, tienen una hermana que es más pequeña que Pablo, que está casada con un señor y tiene esta niña de 10 años. Entonces son los primos, de 10 años y de 5 las primas. Gracias. Bueno, hablamos eso, de que las sesiones serían semanales, que se intentaría, pues, que todos fuéramos muy puntuales, etcétera, etcétera. La señora Antonia en todo momento ofrecía plena disponibilidad horaria, el señor Pablo, bueno, ponía más pegas, y bueno, ya hablamos un poco de los puntos en conflicto. A ver, para la señora Antonia era vital, y esto lo solicitaba de forma encarecida, modificar el régimen de visitas de Marta y el padre. Lo quería restringir temporalmente y solicitaba que, bueno, que el padre, los abuelos paternos y la niña se vieran, pero fuera del domicilio, porque, bueno, ya os he comentado que Pablo vivía con sus padres. Entonces, claro, si no se podía llevar a la niña a casa de los abuelos paternos, no se podían ver, ¿no? Además, los abuelos paternos tenían muchos problemas de movilidad, eran personas mayores y demás. Entonces, ella se hacía cargo de todo esto y decía, vale, muy bien, la niña se puede ver con el padre, se puede ver con los abuelos, pero fuera del domicilio de los abuelos paternos. El segundo de los puntos era que ya que estábamos en mediación, pues bueno, intentar solucionar el resto de las medidas que iban a regir el divorcio de ellos dos. A ver, el señor Pablo, el primero de los puntos en conflicto que quería mediar era, a ver, él expresaba, manifestaba su preocupación ante lo que solicitaba la madre y angustiaba muchísimo que la madre se instalara automáticamente en ese no y que al final la niña no fuera a ver a los padres de él, a los abuelos paternos. Le preocupaba mucho esto, ya he dicho que los padres tenían problemas de movilidad y que además él, Pablo, vivía en ese domicilio. Por lo tanto, claro, el régimen de visitas era mucho más complicado llevarlo a cabo. La segunda preocupación del señor Pablo, y esto es un elemento nuevo que surge ahí,
era que manifestaba la preocupación por la actividad profesional que la madre y su pareja actual desarrollaban en el domicilio. Bueno, ellos se dedicaban a dar masajes, etcétera, y al padre pues no le parecía que pues no le gustaba que Marta estuviera presente. Y también quería poder ir a ver a su hija cuando pues bueno, su hija, por ejemplo, pues estuviera enferma en casa y tal. Entonces, bueno, le daba un poco como de reparo ir porque ella estaba trabajando y demás. Entonces, bueno, solicitaba poder hacer estas visitas. Y el tercero de los puntos, así, ahí sí que coincidía con Antonia, con la señora Antonia, era que quería solucionar el resto de los puntos del divorcio. El régimen, la pensión de alimentos, el disolver en lo que es los bienes comunes, etcétera, etcétera. Bueno, una vez expuesto sobre la mesa todos los puntos, a mí me sorprendió porque la señora Antonia rápidamente ya dijo que en principio no tenía conocimiento de que el padre le molestase su actividad profesional y en ese mismo instante ya se comprometió de forma como muy sólida y muy seria y tal a que seguiría desarrollando su actividad pero fuera de, o sea, de los momentos en que Marta estuviera en casa. Por tanto, cuando la niña estaba en el colegio, la mamá realizaría la actividad profesional. Cuando estuviera en casa, no. Y por tanto, si estaba en casa la niña porque tenía una enfermedad, pues el padre podía visitarla sin ningún tipo de problema. Bueno, el señor Pablo ahí reaccionó muy bien, ¿no? Agradeciéndole muchísimo los compromisos que manifestaba la señora Antonia. Pero enseguida, bueno, insistió en la angustia que sentía, pues por el hecho de que la hija no pudiese ir a casa de los abuelos paternos y volvió a incidir en el argumento que ya me había manifestado en la sesión informativa. Decía que era un episodio puntual, que se había hablado con los tíos, que los abuelos estaban muy preocupados, que estaban presionando muchísimo. Ante todo eso, la señora Antonia empezó a llorar, bueno, a hablar de que ella lo estaba pasando fatal, que no tenía ningún tipo de apoyo por parte del padre, que no le daba ninguna importancia a lo que le había pasado a Marta, a la hija común. Y en un momento dado, pues manifestaba que prohibía terminantemente que el padre se llevara a la niña. Bueno, fueron momentos muy tensos, yo la verdad es que unos segundos que no sabía qué hacer muy bien. La madre prohibía, no daba ninguna alternativa, el padre exigía el derecho a llevarse a la niña. En fin, al final la señora Antonia siguió llorando, se desahogó, bueno, y empezó a pacificarse la situación. Y una vez que todos estábamos ya un poco en silencio, la situación estaba un poco controlada, yo en ningún momento tampoco no quise que la madre, pues bueno, cortara su emoción, ¿no? Sino que, bueno, tal cual. Yo no sé si lo hice bien o mal, pero intervine proponiendo que ya que la niña había ido a un psicólogo, en este caso una psicóloga, después de lo que había sucedido, pero sin el padre, pues bueno, que ahora se implicaran los dos, que fuera el padre y la madre a visitar a esta psicóloga y que en todo caso, pues que si la psicóloga consideraba que temporalmente este régimen de visitas tenía que suspenderse en ese domicilio, pues que, bueno, que los padres se comprometieran. Bueno, la madre se estuvo pensando unos segundos, el padre también, y al final la madre accedió, dijo que sí, siempre y cuando el criterio de la psicóloga fuera ratificado posteriormente por la madre y por el padre. O sea, en todo momento Antonio lo que quería era que el padre se implicara. El padre dijo que de acuerdo, que también estaba de acuerdo. Por tanto, bueno, la primera sesión acabó bastante más tranquila y ya nos fuimos todos a casa. Y bueno, sencillamente nos emplacé a la segunda sesión. A ver, los dos vinieron muy puntuales, inició la sesión hablando de que efectivamente habían pedido hora para hablar con la psicóloga, estaban hablando de cómo había ido el fin de semana, pues la niña, el régimen de visitas y demás, estaban incluso hablando de cómo iría la fiesta de aniversario que tendría lugar meses después. Bueno, yo en aquel momento lo que pensé es que es para eso, no la mediación, estaban hablando en su espacio, hablaban de la niña, volvían a tener una comunicación cordial, entonces me pareció que bueno, que es lo que tenían que hacer, yo no los corté en ningún momento, ¿no? Cuando ellos ya más o menos acabaron, pues entonces yo lo que hice fue leer los acuerdos a los que habían llegado en la primera sesión. Ellos lo encontraron correcto y lo ratificaron, no los firmaron, sino que lo ratificaron. La segunda parte de esta sesión ya se dedicó a empezar a hablar de las medidas que regiría el divorcio, gastos extras, pensión de alimentos, etcétera, y ya los emplacé a la tercera sesión. Yo no me quisiera alargar mucho porque la presencia de la señora Marinés es, vamos, súper valorada y claro, yo quiero aprovechar. Ya. La tercera sesión vino primero la señora Antonia, hice lo mismo, la hice esperar en la sala.
Pero en ese momento aprovecho para decirle que estaba súper contenta, que había ido a la psicóloga, que el padre parecía que se estaba implicando y que, bueno, que además la psicóloga, pues que también los había orientado en ese sentido, ¿no? Que opinaba que la niña inicialmente no tenía que volver a ese entorno físico, que la niña estaba bien, pero que, bueno, que de momento había que hacer las cosas piano a piano, ¿no? Por lo tanto, claro, la señora Antonia se veía legitimada en lo que ella había solicitado desde un principio y, claro, su actitud cambió. Llegó el señor Pablo, empezamos la sesión. Ambos, ya digo, estaban muy contentos. El señor Pablo también me comentó lo mismo, que la psicóloga había visto a la niña que estaba bastante bien, pero que había recomendado, pues bueno, lo que os he explicado, ¿no? Y el padre estaba mucho más tranquilo y estaba de acuerdo con eso. Bueno, continuamos hablando de del resto de las medidas de divorcio y nos emplazamos a la cuarta sesión. La cuarta sesión tuvo lugar bastante más tarde, concretamente un mes más tarde, por cuestiones de horario laboral del padre, ¿eh? Se había relajado el horario laboral del padre. Vinieron los dos juntos, puntuales, explicando cosas de la niña, cosas buenas de la niña. Leí los acuerdos a los que habían llegado en cuanto al divorcio y, muy curiosamente, volví a leer los primeros acuerdos de la psicóloga, de poder entrar en casa y ver a la niña, etcétera, etcétera. Esos tres primeros acuerdos de la primera sesión. Entonces, estuvimos hablando casi toda la sesión de eso y los padres decidieron de mutuo acuerdo que eso no lo iban a firmar. Que iban a firmar todo lo demás del divorcio, la disolución de los bienes, los gastos extras, cómo se pagaría la pensión, qué importe, todo eso sí, pero que eso no, que ellos era un poco como una muestra de confianza, ¿eh? Del uno hacia el otro. Era un poco como volver a confiar otra vez el uno en el otro. Yo lo respeté, me pareció que bueno, que bien, que perfecto, y los emplacé a la quinta sesión. A ver, la quinta sesión también tuvo lugar más tarde de lo habitual porque, bueno, fueron las vacaciones de Navidad y al volver, vinieron los dos puntuales, empezaron a hablar de que la madre y la hija se habían ido de vacaciones, de viaje, y la menor había tenido un comportamiento muy extraño. Había estado pues como muy mal educada, muy impertinente, bueno, le había dado muchos problemas a la mamá. Entonces la mamá a la vuelta decidió castigar a la niña sin regalos para Reyes. Claro, esto creó un conflicto bestial en la familia extensa, tanto paterna como materna. Habían contado ya los Reyes hacía tiempo, etcétera, etcétera. Pues yo ahí pensé, volvemos a ese conflicto, pero no, me sorprendió porque la madre y el padre, antes de manifestar a la familia extensa que no debían darle regalos a la niña esos Reyes, pues la madre y el padre se reunieron. Entonces la madre le explicó el comportamiento de Marta y el padre, aunque no estaba muy de acuerdo con el castigo porque le parecía muy severo, le apoyó. Por tanto, ahí la familia extensa no tuvo más que acatar la decisión de los padres. Bueno, durante toda la sesión únicamente se hablaba del castigo, si era muy severo, si no, cómo reaccionaban los abuelos, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que más me llamó la atención es que así al final, pues bueno, los agradecidos que estaban y así lo manifestaban, tener esas sesiones de mediación en las que de nuevo ellos habían podido volver a hablar como padres de una manera distendida, funcionaban mejor a nivel de, bueno, padre y madre, la relación era más sólida. Y bueno, me volvió a pasar lo mismo, dejé que se volvieran a explayar y había acabado la sesión y ya no firmamos acuerdos. Yo pensé que como era una mediación total, pues me parecía bien. Yo intenté agotar, si los padres necesitaban, pues perfecto, y los emplacé a la sexta sesión. Pero claro, aquí ya fui mentalizadísima. Cuando llegué a la sexta sesión, inicialmente los papás hablaron de lo bien que estaba la niña y lo fantástico que estaba todo, pero automáticamente ya les dije, bueno, vamos a leer los acuerdos, a firmarlos, así lo hicieron, y firmaron el acta final, firmaron el cuestionario estadístico, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí se acabó todo. Gracias. Algunas preguntas al público, ¿no? ¿Se puede mediar en situaciones de abuso? Se lo vería. ¿Qué pregunta, no? ¿Cómo? Hola, buenas tardes. Que entiendo que igual que en temas de violencia
la ley aquí nos prohíbe mediar formas de violencia, pero una cosa es que una parte te diga es que yo me siento maltratada, o es que yo creo que mi hija ha sido, que le han agredido sexualmente, o el padre, o tal, o cual, y otra cosa es que eso sea real, que eso sea cierto. Ante la mera alegación no vamos a cortar ahí solamente por una alegación, habrá que indagar a ver qué de cierto puede tener eso, entiendo yo, ¿eh? Y en este caso... En este caso yo veo que no hay ninguna dificultad porque el abuso no ha sido por parte del padre. No, aquí ninguno de los dos protagonistas están implicados en el tema. No veo yo la dificultad en poder mediar. Bien, yo no voy a decir qué es lo que pienso. Estoy planteando preguntas para que podamos reflexionar todos juntos y aparte con mucho cuidado de las diferencias culturales que pueda haber. Y ahí viene una tercera pregunta. ¿Es un caso de abuso? ¿Quiénes definirían este caso? O sea, la situación que se dio entre las primas de 5 y 10 años. ¿Lo rotularían como un caso de abuso? A ver, los que dicen que no, levanten la mano. Bien. ¿Y qué es? Todo lo que lugar. ¿Cómo? Jugaban a médico. Ajá. ¿Y eso es abuso sexual o juegos sexuales infantiles? Pregunto cómo se valora en el contexto catalán esta actividad de los niños. Okay. Creo que esta es una primera, para mí, ahora sí doy mi opinión, para mí es un caso de juegos sexuales infantiles, es por la edad de 5 y 10 años. Y como veíamos hace un rato acerca de las narrativas, desde mi perspectiva, acá tenemos varios personajes que están implicados. Los padres, o sea, ¿cómo se llamaba? Pablo y Antonia. La nena, Marta era la nena. Pero también tenemos a los otros padres y a la otra nena y a los abuelos. Todos estos son los personajes de esta narrativa para mí. Y desde esta perspectiva, hay dos menores implicados en esto, ¿no? O sea, tanto la de 5 como la de 10. Y creo que tenemos que ser cuidadosos de no ponerle a la nena de 10 el rótulo de abusadora, porque le podemos hacer un gran mal. Esto por ahí lo estoy diciendo como psicóloga. Entonces, creo que en este caso, lo que contestan ustedes desde mi perspectiva coincido totalmente, se puede hacer la mediación entre los padres más allá de que existe un abuso. Creo que otro tema que dejaríamos planteado, pero que no es el caso, es si hubiera venido un abusador, por ejemplo un chico de 14 años con la nena de 5, si haríamos la mediación entre el de 14 y la de 5 y en qué condiciones. Pero este no es el caso, lo dijo como planteado, para ver qué se podría hacer, teniendo en cuenta también que son dos menores. Acá a los 14 años es menor. Okay. Y creo que es muy positivo esto que hacen de continuar la mediación, y algo que hablamos hoy y que por eso yo lo marqué y que está muy bien tomado por Beatriz, es que no hay un solo tema en esta mediación. Fíjense que hay temas principales y temas secundarios, ¿no? Y el tema principal, en realidad, y lo que motiva la mediación es este abuso, entre comillas,
porque es juego sexual de los chicos, pero hay un tema de que el padre no quiere que esté la nena presente cuando la madre y el padrastro están trabajando profesionalmente, que quiere visitar a la niña cuando la niña está enferma en la casa de la madre. Este otro tema que es el determinar la sociedad, los temas del divorcio que estaban pendientes. Es bueno seguir trabajando en esto mientras que se resuelve el tema de la consulta psicológica. ¿Y por qué? ¿O habría que haber suspendido la mediación de estos temas hasta tanto se resolviese el tema y el diagnóstico psicológico? Y digo, estos son temas que se plantean continuamente en mi país y en otros países, de suspensión de la mediación hasta tanto piripipi. En este caso dio mucha tranquilidad, ¿no?, a los padres, la intervención de un tercero, de un profesional. Sí, perdón. Y se va a perder... Espera, porque si no... No, digo que en este caso concreto, digamos, la intervención de este profesional dio mucha tranquilidad a estos padres para poder continuar hablando, ¿no? Es decir, el tema, digamos, también a mí se está ocurriendo, ¿no? En todos los casos es posible... trabajar de forma paralela, como tú comentas, o en qué casos veíamos que no, ¿no? En ese caso, Beatriz incorporó, ella dice, es que yo les asesoré ahí, ¿no? Dice, claro, el mediador nunca asesora. Y yo asesoré a que fueran a un psicólogo. Toma todo. Eso es el punto que hablábamos cuando estábamos hablando con Bea sobre este caso. Decía, es que yo lo que hice, que quisiera hablar con Mariné, es pues que yo en este caso, pues lo que hice en un momento dado, viendo a los padres que estaban ahí en este conflicto sobre este presunto juego sexual de niños, pero que ellos le llamaban abuso, pues yo ahí les asesoré a que fueran a un profesional. Yo, no, ella no dice asesoré, perdón, yo soy una técnica de las palabras. Bien, pues ella, ella dice que hizo la propuesta. Intervine proponiendo. Sí, proponiendo. Entonces, mi pregunta es si esto es una propuesta. Sigo complicando las cosas, pero eso estoy. ¿Es una propuesta esto? Claro, ellos podían negarse, ¿no? Podían decir no. No es una propuesta. Es un consejo, ¿no? No es un consejo, es una derivación. Es una derivación a psicología. Pero los padres podrían negarse también. Está bien, este es otro tema, cómo trabajamos una derivación. Pero me interesa mucho desde lo técnico diferenciar consejo, propuesta y derivación. Nosotros podemos hacer como mediadores... Perdón. Hago una nota al pie, por ahí lo digo muy terminante. Lo que yo pienso y lo que yo creo es que los mediadores podemos hacer, y lo hacemos permanentemente, tanto en mediación familiar como en mediación comunitaria, derivación a otros profesionales. Si vienen con que esta pared tiene una rajadura por el peso y demás, yo no sé nada de esto. Entonces voy a pedir que consulten con un arquitecto, con un ingeniero esto. Y les voy a decir, bueno, me parece que este tema tienen que hacer la consulta al profesional que entiende de esto. O si vienen con algún tema legal, más allá de que yo lo sepa o no, tengo que hacer la derivación a que hagan la consulta al abogado correspondiente. Y si vienen con un título de propiedad que no sé si es bueno o no, harán la derivación al notario. También la derivación al psicólogo. Estos son derivaciones a otros profesionales para que reciban información, ¿está? Pero no es una propuesta, porque no es una propuesta de solución. La propuesta, lo que se entiende por propuesta en el campo de la mediación y sobre todo de la negociación harvardiana, es cuando damos una solución o parte de solución al problema tratado por ella. Por ejemplo, sería una propuesta... Si ella le hubiese dicho, bueno, ¿qué tal si igual siguen viendo la nieta, los abuelos, los días miércoles
que se aseguran que la prima y la tía no va a estar. Esto sería una propuesta al tema que ellos han traído. Pero que ella haga una derivación, que no es una propuesta, a psicología, para mí está perfecto. ¿Se entiende la diferencia que hago? ¿Eh? Porque así que borra, propuse. Es una cuestión de términos. Lo que ella hizo es una derivación a otro profesional. A veces quizás lo que a mí me gusta más es ayudar a que la gente vaya a reflexionar, a que salga de ellos esta necesidad de consultar a un psicólogo. Quizás hubiera preguntado, ¿y esto cómo se puede aclarar? Y a lo mejor esperar a que salga, porque generalmente las derivaciones, cuando son las mandamos a hacer, generalmente lo viven como una cuestión de falta de protagonismo o de autoritarismo nuestro, y no las cumplen. En cambio, cuando uno lo hace reflexionar, ¿y quién los podría ayudar en esto? ¿Conocen a alguien que los pueda ayudar en esto? Bueno, ¿y cómo lo elegirían? ¿Y quién haría? Hasta que ellos se convenzan que lo mejor que pueden hacer es consultar a un profesional, sea un abogado, un psicólogo. Si no me queda más remedio, hago la derivación al final. ¿Se entiende? Pero cuando yo pienso que tienen que consultar a un profesional de otro tipo, trato de ver que hacer preguntas para que ellos lo vivan como que esto surgió de ellos. ¿Está? Y si ellos no quieren aceptar, digamos, esta derivación, no ha surgido de ellos, sino que aceptar, y yo les diría que yo realmente posiblemente no pueda mediar, porque yo de esto no entiendo, y que me parece que no los voy a poder ayudar. O sea, una amenaza de impas de mediación. A ver si esto los moviliza que ellos consulten. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, piensan que no es un caso de abuso, es un caso de una pared que se está por venir abajo. ¿Ustedes seguirían una mediación cuando a lo mejor de cada día la pared se vino abajo? ¿Me siguen lo que digo? ¿Seguirían haciendo esa mediación? Yo no, yo la verdad que con este riesgo, si ustedes no quieren consultar a alguien que, o que lo consulten allá, o que venga a la sala de mediación y nos informe, yo la verdad es que no puedo seguir. Sí, vamos, dilo. Anímate, vamos. No, estaba reflexionando sobre la... ¿En qué estamos para pensar entre todos, No, es que estaba comentando lo de la cena de esta noche. A ver, aparte de la cena de esta noche, estaba reflexionando sobre tus palabras, ¿no? Y no las he acabado de entender. Como lo que has dicho, hacer preguntas para que ellos lo vivan, supongo que es una cuestión de lenguaje y de interpretación, hacer preguntas para que ellos lo vivan como si hubiera surgido de ellos, claro. No acabo de entender lo que estaba analizando. Ok. No entiendo bien lo que es porque... Tienes razón. O sea, yo lo que voy a hacer preguntas es para que ellos reflexionen, y que surja de ellos. O sea, yo tengo una idea, En la última, el as en la manga que tengo es pedir la derivación. Pero antes de esto, de que yo pida la derivación, voy a hacer preguntas a ver si puede surgir de ellos. Porque muchas veces no se les ha ocurrido. No sé si me ha sido claro. Es que no, perdona, María. Pero es que no acabo de entenderlo desde... Bueno, es que sigue siendo una cuestión del lenguaje, de la construcción de tu narrativa, de tu discurso. Y claro, y decir como si hubiera surgido de ellos, para mí es que tiene un choque muy profundo, ¿no? Esta en realidad no surge de ellos. O sea, surgir de ellos, entonces. Y surge de ellos, las dos cosas al mismo tiempo. O sea, yo voy a hacer preguntas para que surja de ellos. ¿Me entiendes? Pero no es algo que... Es como la búsqueda de los intereses, estamos en lo mismo.
hay intereses que la gente viene a mediación con este interés. Y hay intereses, desde mi perspectiva, que no viene la gente con interés, sino que surge a partir de las preguntas que hace el mediador. O sea, los mediadores, cosas que lo tenían cerradas, hacemos preguntas o utilizamos técnicas, como por ejemplo el equipo reflexivo, que es una técnica muy, pero muy fuerte, que en realidad la hacemos pues pensamos, esto puede ser, esto creo que vendría bien. A ver si hago preguntas si ellos se dan cuenta de que esto les viene bien y sienten que esto les ha venido bien. O sea, ustedes saben que todos los mediadores, esto a los que recién empiezan no se los decimos, pero todos los mediadores, o al menos los que yo he visto a mediaciones, hacen sugerencias. Algunos sobre temas pequeños, en esto FEAR, hay un trabajo muy interesante de FEAR, hacen pequeños. Yo hasta ahora no he visto ningún mediador, que no, he visto un video que no haya hecho ninguna sugerencia. Ahora, una cuestión es hacer una sugerencia y otra, o una indicación, y otra cuestión es hacer preguntas para ver si esto puede surgir. Y acá tenemos el equipo reflexivo como una de las técnicas más adecuadas para esto. Sé que lo que estoy diciendo puede ser muy También hay otras sugerencias que yo puedo hacer que son en temas menores. O sea, en alguna cosita que no sea el centro de la resolución. Y hasta ahora no he encontrado. Hay un trabajo muy interesante que se lo recomiendo, en un libro que se llama Cuando hablar da resultado, de Deborah Hall. Y FEAR es entrevistado por, creo que es Chrysler el que lo entrevista, y él se pasa todo el tiempo hablando en contra de los mediadores, que dan consejos, se dice que hacen un arbitraje disfrazado, y de los que hacen sugerencias, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, en una cuenta por un tema de cómo van a arreglar la operatividad de los alimentos, él les pregunta, ¿y si abren una cuenta bancaria? Y la gente dice, está bien, esta sería una buena solución. Porque estaban de acuerdo en compartir mitad y mitad cada uno, pero no encontraban el procedimiento adecuado para hacerlo. Y entonces cuando sale en la tercera parte de la investigación que hace Deborah Cole, le preguntan, pero no es que tú no haces nunca ninguna sugerencia. Y él le dice, sí, pero era de un tema menor, puntual, operativo, y que si no lo aceptaban yo lo tiraba. O sea que no iba a insistir sobre esto. Entonces yo creo que cuando hacemos una sugerencia desde mi perspectiva, estamos caminando al borde del abismo. Y uno tiene que tener muchísimo cuidado de no caerse al abismo e insistir en ese tema que no se le ocurre. O sea, uno tiene que saber que está caminando por la cornisa y que cualquier lado se puede caer. O sea, con mucha predisposición para abandonar esa sugerencia. Y el segundo punto es que sea sobre un tema menor. O sea, sobre algo que no haga el centro nodal del tema del conflicto. Y la tercera condición es cuando ya la relación entre el mediador y los mediados ha tenido el suficiente desarrollo como para que el mediador no lo viva, o que los mediados no lo vivan al mediador como una autoridad, y que puedan decirle, no estoy de acuerdo. Entonces creo que hay condiciones especiales donde algunos puntos, y me declaro que en muchos casos he hecho sugerencias, pero siempre en estos puntos. ¿Está? Sé que lo que estoy diciendo, o sea, a mí una cuestión es lo que pasa, lo que dicen o lo que decimos los teóricos que hay que hacer, y otra cosa es lo que pasa en la sala de mediación. Y me parece que es muy importante, yo por eso siempre trabajo con videos y muestro mis videos, porque creo que es muy importante no solamente decir cómo hay que hacer las cosas, sino cómo las hacemos las cosas. ¿Mm?
Y me parece que toda investigación que se hace debe ser mirada, observada desde un video y no de lo que creemos que hacemos. Entonces, volviendo al tema de las indicaciones o de las derivaciones, yo trato de trabajar con ellos la derivación, lo que se llama trabajar una derivación. Esto, los que venimos del campo de la psicología, lo tenemos también bastante conocido, cómo se trabaja la derivación. Pero en alguna medida es hacer preguntas, a ver si este interés que está oculto o que no estaba aparece a partir de nuestras preguntas. ¿Está? Yo aprovechando que estamos, no sé si hay alguna palabra aquí. Sí, bueno, yo solo es si, porque no queremos toda la información del caso, pero sí se exploraron alternativas. Pues como decía Marines, sí se planteó que podían, atendiendo a que la otra menor vivía en otro domicilio, alternar las visitas o si no había. Yo, si me lo permites. Yo hubo un momento en que me planteé hacer una reunión con la familia extensa, porque vi que había mucha presión. Lo que pasa es que a mí me ayudó mucho lo que comentaba Nuria Villanueva el otro día, y era un poco identificar la tipología del conflicto. O sea, a mí inicialmente me parecía que, por cómo se mostraba el padre, había un conflicto de intereses, el padre quería unas cosas, la madre quería otras, y él las vivía de una manera muy negativa. O sea, él pensaba... A ver, ¿cómo lo puedo plantear? Yo creo que lo que le pasaba al padre es que le faltaba información. No se había implicado, le faltaba información. Entonces, cuando fue a la psicóloga, se ubicó, se centró en el problema. Entonces, vio un poco que la exigencia o la recomendación de la madre no era para castigarlo a él por lo que había ocurrido con la hija, o para castigarlo a los abuelos paternos, sino que era beneficio de la niña. Por tanto, lo que inicialmente parecía un conflicto de intereses contrapuestos, yo creo que lo que había era una falta de información, y por ende había un conflicto de intereses vividos como contrapuestos. Entonces, claro, yo vi que de alguna manera el padre y la madre se legitimaban cuando fueron a la psicóloga, se tranquilizaron, y todo ya continuó fluyendo de forma natural, y entonces ya descarté otras opciones. Como tener una reunión con la familia extensa, plantear, no sé, o indagar. También es que sale todo de forma muy natural, ¿no? Pero un poco fue así. Pero yo entiendo que es importante esto, porque hay veces que los mediadores, también los terapeutas, queremos solucionar todo. Cuando para mí en mediación, o sea, yo divido la mediación en tres fases, ¿no? O la dividiría en tres fases. La primera fase, que es la definición de problemas y objetivos, que termina con la construcción de la agenda. La segunda fase, que es generación de opciones. Y la tercera fase, que la llamaba acuerdo, pero ahora le ampliaré y la llamo cierre. En la fase de generación de opciones, si las partes traen una opción, o una opción que surge a partir de una indicación de derivación, da resultado, y están conformes, yo me quedo con eso. No trato siempre de generar más cosas. O sea, me parece bien esto, como tener, para llamar a la familia extensa, pero si los padres ellos han podido solucionar esta situación, para mí es suficiente. ¿Se entiende lo que digo? Si no hubiera dado resultado, bueno, me parece bien esto de llamar por ahí a los abuelos y ver qué se hace. Yo lo repito, sí. No, a mí me parece como muy natural el proceso, ¿no?, de incorporar, de derivar a este profesional para poder seguir trabajando pues, la situación con el conflicto, ¿no? Me parece esa naturalidad, ¿no? Lo que sí, lo que se escucha es esa naturalidad, ¿no?, lo adecuado de esta derivación, y que da lugar a que los padres puedan hablar como padres y puedan ir pues mejorando pues estas dificultades que uno y el otro tenía. Pero yo salí, cuando hablábamos con Bea del caso y con Marinés, yo le decía, bueno, es que es un caso interesante, porque a mí me abre
el interés, hay muchos casos que nos encontramos, y creo que todos los que estamos aquí, los que estamos haciendo mediaciones, en que en muchos casos de separación y divorcio llegan, pues a veces, situaciones, sobre todo cuando hay el incumplimiento del régimen de visitas paterno-filial, y que a lo mejor en un momento dado hubo una denuncia de una sospecha de abuso que judicialmente ya se archivó y no llegó a nada, pero la madre, RQR, sigue posicionada en que ella, por más que la justicia dijera que no, ella sospecha, ¿no? Yo, aprovechando que te tenemos aquí, Marinés, en estos casos, ¿cómo construimos, ¿no? ¿Cómo exploramos para ir abriendo? Es decir, si nos puedes mostrar de tu experiencia cómo hacerlo, ¿no? Claro, yo creo que los casos de abuso son casos muy serios, ¿no? Y el daño que queda en los chicos abusados es muy, muy serio. Y creo que las personas que trabajan con estos temas tienen que ser personas altamente capacitadas en este tema. Yo personalmente haría la derivación a un psicólogo. Y haría primero, depende de las circunstancias, ¿no? Pero en principio, como esquema, no siempre cumplible, haría primero la derivación al psicólogo y después al pediatra, ¿sí? O al ginecólogo. Porque muchas veces el daño de la intervención del médico es una victimización secundaria, muchas veces, como en este caso donde se dicen que no ha habido abuso, realmente puede ser muy serio. Entonces yo primero lo llevaría al psicólogo para que rápidamente detecte si ha habido una situación, y en segunda instancia al médico. No en todos los casos, pero digamos en principio trabajando con chicos. Porque tengo experiencia, digamos, de llevar a un hospital a una ginecóloga, a una criatura, y que realmente el trauma sea con la ginecóloga y no con él, con la otra persona. Y si yo sospecho que realmente ha habido un abuso, derivo inmediatamente. Ahora, si dentro de la narrativa, esta es una de las ventajas de trabajar con las narrativas, ¿no? Y de esto que hablábamos hace un rato, de la coherencia de la narrativa, de la congruencia entre lo que dicen y cómo lo dicen, la forma en que una madre reacciona frente al abuso de una hija. Bueno, los que hemos trabajado en este campo, creo que uno se da cuenta cuando esto ha ocurrido, ¿no? Creo que la congruencia entre cómo cuenta y lo que cuenta, a mí me da una idea si la derivación tengo que hacerla inmediatamente o no. ¿Me siguen lo que digo? Esto lo da la vejez o la experiencia, como quieran llamarlo. Se me había acusado. Pero también es cierto esto de que se acostumbra a que hasta que el psicólogo haga el dictamen, o el diagnóstico, como quieran llamarlo, suspender la mediación. Y yo no comparto esto. Porque si los padres han llegado en ese momento a ponerse de acuerdo e ir al psicólogo, estamos funcionando en la mediación en un campo preventivo para que no siga la escalada del conflicto. Y entonces, a lo mejor estamos arreglando temas menores mientras que esto otro vaya pasando, pero no se sigue inflando la bola del conflicto. Y muchas veces yo he hecho derivación o se ha trabajado que vayan a terapia familiar. Por ejemplo, recuerdo un caso que algunos, creo que ustedes lo han visto, el caso de Lucía y Fabián, que terminan yendo ellos a terapia, pero él se ha ido de la casa ya, ¿no? Y mientras tanto que él se ha ido de la casa y que ella no sabe si quiere que vuelva, que no vuelva, no está decidida, hay una cantidad de temas cotidianos que se va, como están enojados, como hay problemas de comunicación y demás, que no los pueden resolver. ¿Qué tiene que ver si él puede ir a almorzar a la casa o no?
si él tiene que salir con los tres chicos o no, el dinero que él le tiene que traer a ella, ella no trabaja fuera de la casa, o sea, no tiene ningún dinero. Hay una cantidad, la llevada al dentista de la nena, en este caso, es un tema crucial, ¿no? Y que cada una de estas pequeñas cosas, al no poder encontrar una solución que fuese operativa para los dos, iba aumentando la tensión dentro de la familia. Y al mejorar estas cosas, si seguían divorciados, todo bien, ¿eh? Esto iba a salir de principio de acuerdo. Y si volvían a vivir juntos, esto iba a quedar como una buena forma, como un aprendizaje, y no se iba a seguir aumentando el conflicto. Entonces, yo soy partidaria de continuar con la mediación para estos temas menores, a lo mejor, que van a ayudar a que no crezca el conflicto mientras se resuelve este otro tema mayor, que es en alguna medida lo que hicieron ustedes. Una cosa, Marínez, cuando tenemos, por ejemplo, en un caso de un menor y hablamos de la sospecha, ¿no? Decimos, bueno, yo sospecho que aquí pasa algo, vamos a derivar. ¿Cuáles son las preguntas que hacemos en la sala para analizar, para objetivizar la sospecha, no desde la terapia, no desde el psicólogo, sino desde el mediador? Yo lo primero que atiendo fundamentalmente es a la congruencia entre lo que cuentan y cómo lo cuentan. Para mí esto es un punto fundamental en la comunicación. ¿Cómo cuenta la madre o el padre esta situación? Bueno, yo vengo acá porque mi hija ha sido abusada, y creo que esto no puede continuar así. No le creo nada. En cambio, una persona que bien dice, bueno, no sé cómo decirlo, en realidad no sé si este es el lugar adecuado, es una situación que a lo mejor la culpa es mía, o también puede ser que yo esté viendo mal las cosas. Entonces, hay una forma de narrar, no lo puedo narrar porque mi hija no fue abusada. Pero hay una forma de narrar la cosa que pasa por esta percepción que vos tenés de si te mienten o no. Es cierto que te pueden engañar, pero la comunicación analógica es lo más difícil de mentir. Entonces, a esto yo lo atiendo mucho, a la forma en que me cuentan y la congruencia entre lo que cuentan y cómo me lo cuentan. Este sería como el principal punto que yo tendría. Entonces, bueno, cuénteme lo que usted quiera, lo que se sienta cómodo que puede contarme ahora. No le empiezo a preguntar, sino le voy generando confianza y que me cuente lo que ella quiera. Desde ahí, desde el acompañarlo en esto. Yo tengo una... Yo huelo los abusos. Sí. O sea, esto como terapeuta, tenía una paciente de 16 años que venía a consultarme por una orientación vocacional, y yo iba a la reunión al Ateneo de Casos del equipo y le decía, acá hay un abuso. Y no tenía ninguna cuestión lógica y clara como para decir por esto. Pero hay algo que se transmite, y a los 3-4 meses de terapia me contaba a lo mejor que había sido abusada por el padrastro o lo que fuera. Yo creo que uno, cuando está tratando este campo, lo percibe. También la reacción del padre. Esto es otro indicador, ¿no? Cuando ha habido un abuso, ¿no? O sea, es como muy claro. Entonces, yo lo que diría es atiendan la comunicación desde lo analógico. O sea, nosotros como mediadores
lo único que tenemos para trabajar es la comunicación. No vemos papeles, no hacemos análisis psicológico, análisis clínico, o sea, nosotros nos manejamos con lo que la gente cuenta. ¿Se entiende esto? Entonces tenemos que ser súper expertos en la forma de comunicar. Sí. Perdón, quisiera decir una cosita más, enseguida, porque se te cansa el micrófono. Y una de las cuestiones es que las pautas deben de repetirse por lo menos 3 veces. Y este es un concepto fundamental de la teoría de comunicación de Palo Alto, ¿no? O sea, que una vez me parezca, lo vuelo. La segunda vez estoy atenta. Y la tercera vez estoy segura. Las pautas de comunicación repetitiva es lo que me hace decir, está, es esto. Sí. Inés, yo quería preguntarte, a ver, ¿cómo ves tú en estos casos, por ejemplo, que planteaba ahora Joan, ¿no? De una sospecha de abuso en un inicio, y tú decías, bueno, a ver, según cómo cuenta, según cómo habla, puedo ir viendo qué es lo que hay, ¿no? No sé cómo verás tú centrarnos en ese momento en la utilidad que tiene la narrativa para esa persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nos plantea Beatriz, la manera que cuenta la madre, parece ser que es una manera que le sirve para expresar su desconfianza, la desconfianza del papel del padre, de su manera de ejercerlo, de cómo recibe, y esa historia un poco capta esto, ¿no? No sé cómo ves que en esas primeras sesiones, en lugar de centrarnos tanto en si es verdad o no es verdad, ver un poco qué utilidad tiene esa historia, y cuando atendemos a la utilidad que tiene, la historia o pierde peso, al menos por mi experiencia, no sé si tú cómo lo ves, deja de aparecer ya como un abuso de una manera tan clara, o se mantiene, con lo que hay que atender más a si es así o no. A ver, yo no soy, y esto quizás tiene que ver con mi forma de ser y puede ser diferente a las de ustedes. No soporto el abuso de niños. Para mí es una de las pocas cosas sobre todo si es un abuso de un mayor, me parece que es una situación muy enloquecedora, sobre todo si es una persona que debe cuidarnos y querernos y protegernos, como a veces el tío, el padrastro, el abuelo, pues los abusos realmente son de personas muy cercanas, ¿no es cierto? Entonces creo que el daño que se causa es muy fuerte. Yo diría que en mediación jamás indago la verdad, salvo en estos casos. También es cierto que todo síntoma tiene una utilización dentro del contexto familiar. Pero en estos casos me parece que es importante que uno, si uno puede, que lo determine uno, pero si no, sobre todo, que derive un experto acerca de esto. Por ahí con otras cuestiones, seguro que con otras cuestiones trabajo más a nivel de la narrativa, pero los hechos y la significación de los hechos, volviendo a la narrativa, es muy importante. Por eso, para mí este caso, este hecho, no era un hecho de abuso. Para mí este era un hecho, por eso importa cómo lo signifiquen ustedes, para mí era juegos sexuales infantiles. Y entonces desde ahí lo enfocaría desde otro lugar. No era abuso. Ahora, si es abuso, me parece que es importante y que es una responsabilidad que tenemos como mediadores de poder o detectarlo o ante la duda que sea derivado. En mi caso prefiero trabajar la derivación, pero si no, derivarlo a un profesional experto en eso. Y prefiero, pero depende también de los casos, que pase primero por el psicólogo y después por el médico. Hay casos en que por otras circunstancias es necesario que pase rápido por el médico. ¿Te he contestado? ¿Más preguntas? Sí.
Si en la entrevista que tuviste primero con la madre biológica de la niña, de Marta, pudiste explorar un poco qué tipo de relaciones tenía la madre con la hermana del padre, con la cuñada. Sí. Sí. Y además, pienso que nos pudo dar en este caso un poco. Sí. Yo es que al principio tuve un poco de... A ver, tuve bastantes dudas, claro, cuando me hablaban de abusos, pero un poco luego lo califiqué como, dice la señora Suárez, un poco, pues eso, juegos sexuales. Realmente, a ver, inicialmente yo vi un poco la actitud de la madre, ese sexto sentido que tienes, ¿no? Y entonces, bueno, había hablado con la cuñada, habían tenido una reunión, habían hablado de que los niños había que llevarlos a un psicólogo de forma preventiva. Ella rápidamente cogió a la niña y la llevó al pediatra. Quiero decirte, la primera sesión la verdad es que fue muy enriquecedora y casi se soluciona el tema principal allí, ¿no? Es decir, hubo empatía por parte de la cuñada. Sí, sí. No hubo ningún conflicto familiar, sino que ambas familias eran conscientes de lo que había ocurrido y querían, bueno, poner un poco cartas en el asunto, ¿no? Sí. ¿La madre llegó a cambiar la nomenclatura? ¿La madre llegó a ¿La madre llegó a cambiar La calificación del abuso sexual por el de tocamientos o juegos infantiles? Es que al principio no, realmente es que lo calificaba yo, un poco como cuando empecé a tomar notas y un poco hablando con ellos. Ellos hablaban de lo que había ocurrido, de ese episodio, de lo que pasó, de lo que la niña había manifestado que pasó. Entonces claro, era un poco, todo un poco en el aire, pero realmente no lo calificaron. David, es interesante esta pregunta que tú traes, porque en el caso de que, o sea, queda fuerte la etiqueta de abuso para las dos, para la de 5 y para la de 10. Entonces, por ahí uno podría trabajar en desetiquetear esto de abuso y hacerlos pensar ellos cómo lo viven, qué es lo que piensan, o sea, a ver si ellos pueden si hubiesen hablado de abuso. Por ello no comparto, pero bueno, esto es una cuestión mía, con la psicóloga esto de que no lo vean en la casa de los abuelos, pero no sabemos qué es lo que estoy hablando muy de afuera. No sé lo que pasó en la sesión ni qué fue los motivos por esto, pero no entiendo muy bien esta por qué tiene, pero bueno, si es la psicóloga la que decidió esto, vale. ¿Te entiende lo que digo? Pero yo, dado el caso, ¿por qué fuera de la casa de los abuelos si la otra familia no vive en la casa? Pero bueno, uno también, en casos de violencia doméstica o violencia de género, yo pido trabajar en equipo, o sea, pido el levantamiento de la confidencialidad con el equipo que está trabajando en violencia. O sea, le pido a las partes que sepan que vamos a trabajar como equipo interdisciplinario. Y entonces estas cosas, y por supuesto el equipo también lo pide. O sea que las partes saben que yo voy a estar en contacto con el equipo de atención en violencia y el equipo de atención en violencia va a estar en contacto conmigo. Y esto lo preguntaría. Porque si no, corre el riesgo de que uno ese que ponga cara de ¿por qué no? Y a lo mejor la psicóloga tenía sus motivos. Y a lo mejor no tiene nada que ver con este tema del abuso. Yo, si me permite, lo único que quería matizar es que justamente en el domicilio de los abuelos paternos era un poco como el núcleo de la familia, ¿no? Entonces allí estaban los hermanos, los sobrinos, bueno, evidentemente, claro, los primos, que era un poco eso. Pablo también vivía allí, claro, era un... Está bien, pero
Quizás porque espero pronto ser abuela, pero que como abuela me quiten la posibilidad de ver a los nietos, creo... Pues, a ver, esto tiene que ver con la teoría de la narrativa que veíamos hoy, ¿no? Porque es como que todos los personajes, tener en cuenta los intereses de todos los personajes, ¿eh? O sea, Uri dice que no están solamente los intereses de esta mesa, sino que cada uno de los que están en esta mesa a su vez forman otras mesas. Y que la forma de asegurar que un acuerdo sobreviva, porque esto es lo que nos interesa a los mediadores, que los acuerdos sean, como se dice ahora, sustentables, es que en las otras mesas no vayan a pinchar al acuerdo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo bueno es que los abuelos tengan sus intereses fundamentales satisfechos, que los tíos tengan sus intereses fundamentales satisfechos, que ambas parejas de los padres se encuentren con los intereses fundamentales satisfechos, ¿eh? O sea, tener en cuenta cómo va a ser la mejor forma en que todos hagan que el acuerdo sobreviva. Y entonces, por ahí haría alguna pregunta con referencia a los abuelos, ¿eh? ¿Qué puede decir? ¿Qué solución habría? ¿Cómo podrían hacerlo? Porque si no, los abuelos que quedan sin ver a los nietos, los abuelos sufren mucho. Y esto, en última instancia, va a hacer que los abuelos estén en contra de la madre. Y entonces esto va a generar problemas en la niña. ¿Están de acuerdo con esto? O sea, uno de los principios fundamentales de la teoría narrativa es que todos los personajes tienen que quedar positivamente posicionados. En la narrativa, y sobre todo en unas técnicas que usamos, que es la historia alternativa, no puede quedar un personaje, no puede haber un malo de la película. Y entonces, uno tiene como que ayudar a que todos puedan ser posicionados. Por eso es que yo no puedo mediar con un abusador. Porque no creo que tenga forma alguna de legitimarse un abusador. Entonces yo no podría mediar. Este es uno de los puntos fundamentales para mí. Si no, desde adentro mío no lo puedo legitimar, no voy a poder hacer un buen trabajo. A lo mejor otro mediador sí, pero yo no. Yo quería aunque no estemos en una de las sesiones de formación de los mediadores judiciales, yo quisiera aprovechar porque hay muchos de ellos aquí y nos reconocemos porque nos estamos encontrando de forma periódica cada mes, para aprovechar, ¿no?, ya que ha surgido este tema, de si os encontráis, ¿no?, por ejemplo, en el cumplimiento del régimen de visitas, que antes comentaba, que a veces está en la duda, sobre todo cuando hay dificultades de que el padre, ¿no?, reinicie las visitas con el niño, con la hija, sobre todo es con la hija, porque en un momento dado hubo una denuncia que quedó ahí archivada, siguió todo su cauce judicial y no se vieron indicios en ningún momento ni de ningún tipo de abuso ni de maltrato. Y que la madre está ahí, ¿no? Y lo que se pide es que se reinicie el régimen de visitas. ¿Os habéis encontrado en estos casos un poco de aprovechar aquí que está Marínez para qué hacemos como mediadores para intentar gestionar este conflicto y en bien de este hijo y esta hija que hay este contacto paterno-filial, por lo general es con el padre? Aprovecho para... Bueno, cuenta lo que te has encontrado tú. Bueno, yo me encuentro, ¿eh? Nosotros estamos promocionando los papás, los dos digan ok a participar en la mediación, como te explicamos en unas sesiones informativas que hacemos como mediadores. Y muchas veces pues, los jueces derivan en situaciones que no se cumple la sentencia. Y cuando no se cumple la sentencia, una de las situaciones es, pues no se cumple el régimen de visitas que un juez puso, de que el papá, pues, hablo por lo general, que el papá pues tiene que ver a esta hija, también hablo por lo general, y que la mamá
pues de alguna manera dificulta, que hablarían un poco del famoso SAT, ¿no? Que de alguna manera pues dificulta que esta hija tenga este contacto y esta relación con este padre. Tanto es que a veces dificulta tanto que han pasado años de que, entre como la justicia pues va a su paso, va haciendo lo que puede, pues entre que se pasa a un juez y tal, la madre dificulta y el padre quiere verla. Y entonces el padre sigue pues diciendo que él quiere recuperar, que muchas veces sabemos que tira la toalla y dice, bueno, cuando tenga 18 años, que decida si quiere verme o no verme. Pero nos encontramos, o yo me encuentro con adolescentes, ¿no? Por ejemplo, esta mañana vimos a una, aprovecho porque me vino, ¿no? Que una nena que estuvimos viendo con una alumna que está con nosotras de visita, que hacía, en este caso, ¿no? Es decir, hacía 2 años, no hacía mucho, que no veía a la nena, porque había habido un episodio, ahora tenía 11, de cuando la niña tenía 5, pues que parece ser que ahí los padres ya estaban separados y que un día el papá se llevó a la niña y parece que quedó en la historia de esta familia que se la llevó a una posible casa de citas. Y que la niña volvió diciendo que había visto pues unas mujeres que estaban ahí con el papá, y claro, cuando llegó esto y lo explicó a la mamá y a la abuela materna, pues dijeron, se acabó, esto no es un buen papá y lo que tiene que hacer es dejar de ver a esta niña. Y desde los 5 años hasta los 11 están en pleitos, y ha habido por orden judicial muchas veces pues la orden de que este papá viera a la niña, y la ha visto de forma esporádica, pero ahora hace 2 años que no la ve, y nos lo dirán porque la mamá no quiere, este es un papá que no confía en él, y en beneficio de su hija va a seguir insistiendo en que no la vea. Y este que sí que es una mediación que tomamos en el servicio de mediación del centro de mediación judicial, porque fue un caso primero que parecía que había como una estaban citados y un poco había una como unas un juicio marcado con muy poco tiempo, y dijimos, bueno, en estos casos si podemos pues lo asumimos desde el centro de mediación familiar, y me parece que había, no sé, a los 15 días pues se tenían que presentarse en el juicio, y dijimos, bueno, vamos a intentar si ellos quieren participar en la mediación, y en estos casos se puede suspender la vista. Bueno, y lo empezamos a hacer ahí, ¿no? En este caso es verdad que el diseño metodológico fue, primero nos vinieron los dos a la sesión informativa, les explicamos lo que, bueno, todos conocemos, la bondad de la mediación, lo importante de hablar como padres, de construir un presente y un futuro, de sabemos que el pasado no lo podemos borrar, pero tenemos que ver qué es lo que más interesa a esta niña, ¿eh? Y la mamá dijo, es que yo no puedo confiar en este papá porque se me la va a llevar, o igual va a sacar partido, insinuaba, que ahí también destapamos en la segunda sesión, que era sacar partido, ¿no? Que era la mamá tenía dudas de que pudiera utilizar a la niña con un beneficio económico, ¿no? Bueno, todo esto fue muy importante irlo abriendo, irlo destapando, ¿no? Y de alguna manera, bueno, el tema estábamos ahí, ¿no? Decíamos, bueno, en estos casos, que supongo que muchos os encontráis, ¿cómo vamos a positivizando que si los papás quieren que se vuelva a recuperar la relación paterno-filial y de qué forma? Y están ahí, ¿eh? Están ahí, que la mamá dice que sí, que ella dice que no, vino en la segunda sesión, ahora estamos en la tercera, vino la niña, una niña de 11 años, ella decía, sí, sí, porque claro, si me va a llevar a estos sitios, no, pero si no me lleva, sí. Y a partir de ahí nos enganchamos, ¿no? Si no me lleva, sí, por lo tanto, ¿dónde, no? Y se empieza a ver la posibilidad de que fuera en un punto de encuentro, ¿no? Un inicio de visitas, pero está muy hilvanado, que se puede decir, ¿eh? Falta acabarlo de... ¿Y por qué durante estos 6 años no ha planteado pues lo del punto de encuentro? Se planteó en una época anterior, pero la mamá la dejó de llevar porque fue por imposición judicial. Y ahora lo que estamos haciendo a través de la mediación es que no sea impuesto, que sino que sea consensuado. Bueno, yo creo que lo mejor es, obviamente, que todas estas cosas sean consensuadas, porque obviamente la imposición no sirve. También es cierto que, por ahí voy a decir una aberración para ustedes, pero yo creo que hay papás que es mejor perderlos que encontrarlos. También hay mamás que es mejor perderlas que encontrarlas, ¿no?
O sea, tenemos el principio que un hijo no va a estar con nadie mejor que con su padre y con su madre, a veces. Pero esto no es algo que nos corresponda a nosotros los soldados. O sea, nosotros ayudamos a las personas cuando las personas quieren ellas llegar a un acuerdo. Somos mediadores, no magos. Y entonces siento como que si no hay tela para llegar a un acuerdo, y nosotros no lo podemos hacer. Si la madre no quiere, bueno, para eso está la vía judicial, que tiene que ser un buen man, el poder recurrir a la vía judicial. Entonces, si no, nos ponemos nosotros a tener que ser detectives, no sé si me entienden lo que quiero decir. Entonces, uno media con la gente o trata de motivarlo a la gente, porque yo creo fundamentalmente que lo mejor es que se llegue a una solución pacífica y que los dos estén de acuerdo. Pero tampoco podemos hacer, o sea, tu papá de los 5 hasta los 11 no lo ve. Claro, es mucho tiempo. Pero bueno, yo no estoy para juzgar esto. Ahora, si el papá y la mamá quieren ver de qué forma pueden resolver esto, hay mil y una forma. Desde que sea en determinados lugares, de que sea en un punto de encuentro, de que la visita en la casa. O sea, hay mil formas que los padres de hijos separados se encuentran para encontrarse con sus hijos. Pero si ella no quiere, y a lo mejor tiene razón en no querer, o sea, yo creo que también esto lo tendría en cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces en este caso lo que está la justicia, no estamos nosotros. Porque nosotros no estamos para, esta es mi perspectiva, no estamos para suplantar la justicia, estamos para colaborar con la justicia y la justicia con nosotros. Estamos para hacer algo inter entre la justicia y nosotros. Pero por ahí creo que uno de los grandes errores sería tratar de reemplazar en todo la justicia. Y hay casos que no hay nada mejor que una buena justicia. ¿Cómo? Bueno, esto también es responsabilidad ciudadana, que la justicia sea buena. Pero me parece que no podemos, porque la justicia es mala, ponernos en el papel de juez. Pues yo respeto mucho a los jueces, más allá de que habrá algunos que no merecen este respeto, pero creo que ellos han hecho una larga carrera judicial. Y han empezado a lo mejor de pinche o desde los primeros pasos en un juzgado, han pasado por los oficiales de segunda y primera, no sé cómo es acá, secreto, ¿no? ¿No hay carrera judicial acá? ¿Alguien se recibe de abogado y al día siguiente juez? ¿Cómo? Yo, bueno, por lo menos quiero hablar por mi país, más allá de que no es un dichado de virtudes, creo que hay una carrera, o sea, yo pienso que un juez es o una señora que ha hecho una carrera, tiene toda una historia, ha visto una cantidad de casos, ha estudiado, acá no. ¿Pero no han hecho la carrera dentro del juzgado? No. Bueno, lo que pasa es que en la carrera, en los 2 años que se están preparando para opositar, ven casos prácticos. A ver. ¿Quiénes de ustedes como mediadores se sienten con más experiencia que un juez para resolver un caso?
¿quiénes de ustedes como mediadores se sienten con más con más capacidad y idoneidad que un juez para resolver un caso? Como mediadora, como abogada, sí, yo también. Tres. Está bien, tres personas. Y creo que lo que, porque creo que corremos el riesgo de creer que estamos para todo. Bueno, por eso dije resolver un caso. Y yo creo que cada zapatero su zapato. O sea, nosotros para la solución pacífica de conflictos, cuando las personas podemos ayudar a motivarlas y a venderles que la solución pacífica de conflictos es mejor. Y ahí el tema de la neutralidad se va. Porque en la medida en que yo digo que la solución pacífica de conflictos es mejor que la solución adversarial, ya no soy neutral. Que nos quede clarísimo. Porque puedo estar equivocada y porque estoy poniendo un valor fundamental sobre la mesa que es la paz, que lo defiendo a muerte, pero no soy neutral. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces yo creo que esto es mejor y es sobre esto trabajo, pero esto no soluciona todas las cosas, no seamos tampoco, me parece inocente, y hay cuestiones que necesitan resolver. Esperemos que los jueces, o luchemos para que los jueces sean lo más capaces posibles. Y una de las formas de ayudarlos es sacarle todos los casos que sí pueden ser solucionados pacíficamente, para que realmente ellos trabajen en aquellos casos donde necesitan tomar decisiones que de otra forma no se pueden tomar. Esto es una forma de colaborar con la justicia. Así como los jueces van a colaborar con nosotros mandándoles casos, nosotros también tenemos que colaborar con ellos, dejando que resuelvan los casos que es necesario que ellos resuelvan. No sé si entienden el mensaje, lo que quiero transmitir, ¿no? O sea, de que cada uno trabaje en el campo que le en el campo que para el cual se ha preparado. Acuérdense de la pirámide invertida de Uri, ¿recuerdan? O sea, la mayoría de los casos por los intereses, la segunda es por la justicia, la tercera es por el poder, o por la fuerza. Y creo que esto tenemos que tener más claro. No podemos que la pirámide sea toda por los intereses. ¿Se entiende esto? Bueno, queda tiempo para unas preguntitas más. Volvamos al caso. ¿Cuáles eran desde la perspectiva del caso? Bueno, los personajes ya vimos, incluso los dibujamos ahí. Son personajes principales, que son la familia nuclear, padre, madre y nena. Pero con otros personajes bastante importantes, como es el padrastro y los abuelos. Y otros personajes que son la hermana, el cuñado y la nena. Vamos. ¿Cuáles son los temas que aparecían? El primero, o el tema principal, era esta situación con la niña. El segundo, el trabajo de la madre. El que no vaya a la casa de los abuelos. El que no vaya a la casa de los abuelos. La falta de interés del padre según la madre. De implicación. De implicación en la terapia. Sí, en el cuidado, ¿no? Era lo que yo esto no lo viviría como un tema, lo viviría más que nada como uno de los argumentos de una narrativa de acusaciones. O sea, generalmente nos encontramos
que hay una narrativa, o sea, el que pide la mediación hace una narrativa de acusación, lo acusa al otro de. Y generalmente la contraparte de la narrativa del otro es una narrativa de justificación, negación, aceptación. En el caso de esta, lo que hace la madre es una narrativa de acusación y esto es uno de los argumentos. Pero el padre viene a la mediación, llega tarde por su trabajo y demás, pero viene a la mediación. Muy bien, maravilloso la mediadora no haber empezado con la madre, lo cual no debe haber sido fácil esto, porque la madre debía de venir bastante cargada. Y esto que le digan, espere a que llegue la otra parte, no debe haber sido fácil, ¿no? Pero muy bueno esto, porque esto yo creo que un error en esta mediación podría haber sido empezar a trabajar con la madre. Porque la mediación no es pedida por el padre es invitado, no viene muy convencido, y esto no sé si es una cuestión de género también acá en España, pero generalmente las mujeres en la Argentina van más a terapia y a mediación que los hombres. Los hombres son como convocados a mediación. ¿Acá pasa esto? ¿Sí? Entonces el padre con esta cuestión, aparte, ojo que mediaba sola. ¿Mediaba sola? Ok, esto también es una contra, ¿no? Por una cuestión de género y una alianza de género. O sea que está la madre, y por eso yo digo que a mí me gusta mediar siempre o comediar con hombres, abogados, no psicólogos, prefiero que sean abogados en los casos de familia fundamentalmente, jóvenes, son mal pensados. Es por una cuestión, y lo digo en serio, es por una cuestión etaria, ¿no? O sea, de conocer, a ver, Michel Foucault divide entre los saberes y los conocimientos. Los conocimientos es aquello que recibimos académicamente, por decirlo, de la educación formal. Los saberes son algo que lo aprendemos con la vida. En nuestra cultura occidental tenemos muy desvalorizados los saberes y muy muy entronados los conocimientos. Hoy me llamó la atención a la televisión que está escuchando noticioso que ha disminuido por primera vez el aumento del paro que tienen ustedes. Este mes sí es la primera vez que ha empezado a bajar. Y entonces le hacían la pregunta a varias personas que habían conseguido trabajo en estos días y lo que significaba, qué eran los requerimientos. Y decía que le están pidiendo mucho más la experiencia que los conocimientos, que valía mucho más la experiencia que tenían que los conocimientos académicos. Y me llamó la atención porque normalmente lo que ha pasado en los últimos años que lo que valían eran los cartoncitos más el tiempo que uno había estado trabajando en algún determinado lugar. Los cartoncitos me refiero a los títulos, los diplomas que nos dan. Pero bueno, una cuestión importante son los saberes que uno los adquiere con la vida, ¿no? ¿Qué es ser abuelo, qué es ser abuela? Es algo que uno no se lo puede imaginar hasta que lo es. Yo todavía no lo sé, así que, pero bueno, por eso lo deseo tanto. Pero sé lo que es tener una madre de 90 años, cosa que un mediador de 40 no tiene la menor idea. Y cuando vienen problemas con adultos mayores, yo los conozco porque, bueno, ha sido parte de mi vida. Pero me he olvidado de lo que es tener un bebé de 6 meses o de un año. ¿Se entiende? Entonces hay cuestiones que el estar mediando con alguien de otra edad hace que vibremos en forma diferente con las cosas. Y la última condición que pongo para mi mediador, pero bueno, algunas veces puedo odiarla, no muchas, es que sea buen mozo. La justificación esta es porque me piache. Pero en serio, yo creo que entonces las cuestiones del género nos marcan mucho.
voy a hacer voy a hacer una promoción de un libro, el tercer libro que escribí, que sale ahora en septiembre por Editorial Paidós, que es casualmente una mediación familiar. Es una novela sobre una mediación familiar. O una mediación familiar y una novela. Está en discusión. Pero bueno, es todo el desarrollo de una mediación familiar y la incidencia en los mediadores. Y casualmente una de las cuestiones que hablan los mediadores, la mediadora se llama Ana María y el mediador Javier, son las incidencias de las cuestiones de género. Entonces, para este señor que viene medio traído a la mediación, se encuentra encima con una mediadora que encima ha hecho pasar antes al mediado, a la mediada, que él hubiera sido muy contraproducente. Pero con una mujer desbordada es bastante difícil pararle y no dejarla entrar. Entonces yo creo que esto fue también una de las cuestiones que fue importante en el comienzo de la mediación. Entonces me parece que es un padre, no sé quién dijo implicar, ¿quién habló de la implicación? Me parece que es un padre que no es el sumo de la implicación, ¿eh? No va a recibir el Oscar de la implicación, pero bueno. Es un padre que viene a la mediación, se compromete en ir a la terapia, va a la terapia, el terapeuta le dice algo contrario a lo que él esperaba, el terapeuta confirma la postura de la madre de que no es bueno que lo vea en la casa de los abuelos, acepta esto, lo cumple. Me parece que realmente el interés común de la nena está totalmente presente. Pero me surge una pregunta, no sé si... Disculpe. Respecto a eso que comentabas, que es una narrativa de acusación, si ese momento o esa narrativa ocupa un espacio más allá de esa palabra, ¿no? Nos implica, y empieza a poder generar algún ruido o alguna molestia o agrandarse, ¿cómo se debe trabajar, supongo, y si tienes alguna idea de qué puede hacerse? Si la narrativa es muy fuerte contra el otro. Sí, esta narrativa de acusación no es tema, pero sí, tú decías, ¿no? No es un tema, sino una narrativa de acusación, como un espacio, lo entiendo mentalmente, ¿no? Como un momento, lo acuso porque... Pero si esa acusación pasa a cobrar mucha fuerza dentro de su relato, pasa a ser un tema y habrá que tratarlo. Bien, perfecto. Yo puedo, si pasa a ser un tema, será para tratar. Pero entonces en este caso voy a hacer algo que a muchos mediadores no les gusta, es que esta sala privada. Porque es muy fuerte estar recibiendo y no ayuda, digamos, desde mi perspectiva, el estar recibiendo que ella esté todo el tiempo hablando mal de mí. Que a lo mejor ella necesita hablar mal de mí, pero entonces que lo haga con ella. El tema de las privadas, a mí me gustan, los que me conocen saben, de las cosas privadas, no es algo que todos los mediadores lo compartan. Hay mediadores que, por ejemplo, Daniel Bustelo. Pues ha salido muy discreta. A mí personalmente me gusta mucho ser privada. Y sobre todo, por ejemplo, si estoy mirando el reloj porque me han pedido que no me vaya, que a las 8 esto tiene que quedar totalmente desocupado. O sea que 8 menos 5 tendría que estar cortando. Pero a mí me gusta ser privada porque pienso que a veces esto de estar en una narrativa tan fuerte de acusación lo único que genera es más bronca en el otro y no colabora a una construcción pacífica de la solución. El tema de las privadas, los que hacemos privadas, hay mediadores que nunca hacen privadas, por ejemplo, en el caso de...
sabes lo que significa, ¿no? ¿Qué significa? No, por ahí. A ver, ¿y qué es? Son los cristianos, vienen con boquitas las cacas. Ah, bueno. John Hayes dice que él nunca se privaba, así que no, o decía que nunca se hace privada, así que no se deben hacer privadas, porque en las familias no debe haber secretos. Yo no conozco ninguna familia donde no haya secretos, y me apunto primero a la lista, y no pienso salir de la lista. La segunda es, por ejemplo, Bustelo no es amigo de las privadas, Aldo Marrones no le gustan las privadas, dice que hace 2 privadas al año porque lo dice la Marinés Suárez, pero que no sirve. yo lo quiero mucho, Aldo. Daniel Bustelo hace algunas privadas, pero no guarda la confidencialidad. O sea, les avisa a las partes que lo que sea la privada podrá ser llevado a la conjunta. Yo hago privada, guardo la confidencialidad. Si hago privada con niños, también guardo la confidencialidad. Y, igual que con los adultos, salvo en temas que puedan ser de riesgo para la vida de alguien. O sea, cuando hay una situación de riesgo, si no, guardo la confidencialidad. Y generalmente los secretos que me cuentan los chicos es que robaron caramelo, que se quedaron con 50 céntimos de euro envuelto y que le dieron un beso a una niña. Y guardo esos secretos y no me pesa. Lo que sí me parece fundamental es que antes de empezar las privadas, la gente sepa si son confidenciales o no. Entonces, si hacemos privada, tenemos que aclararle muy, muy clarito si lo que ellos digan va a ser confidencial o no, ¿sí? Para que esto no genere confusiones. Y si es confidencial, la contra que tienen las privadas es que cargamos con grandes secretos. La desventaja que tienen es que no vemos la reacción de la otra parte, nos perdemos la interacción, pero en un caso de una narrativa de mucha acusación, esto puede ser, positivo. Miquel, quería hacer una pregunta. Sí, hay una intervención online ya desde hace un ratito, pero te la hago ahora desde que acabemos. Es de Alfonso Ortega, desde Jaén, que plantea que sin una sesión de mediación ya avanzada aflorase un maltrato acontecido en años pasados entre el padre y la hija, ¿qué haríamos? ¿Interrumpiríamos la mediación? Derivo a psicología. Y ahí interrumpiría hasta que se solucione psicología, porque ese es un tema grosso y un maltrato, supongo que se está refiriendo también a un abuso entre padre e hija, es algo terapéutico. Derivado está. Derivado está. Una pregunta muy corta. Si tú derivas a psicología, ¿también denuncias? Porque claro, si hay menores, el bien... Muy buena pregunta. Para hacer una denuncia tengo que estar segura de que ha habido abuso. Y segura quiere decir que tengo que tener alguna confirmación por parte del padre de que ha habido abuso. Si no, esto lo derivo a psicología, porque también se ha hecho mucho mal y es terrible el daño que se le hace a los hombres cuando se los acusa de abuso cuando esto no es cierto. Entonces, si estoy segura, sí. Pero si no estoy segura, no. Porque es muy, muy grande el daño y derivaría psicología. Por ejemplo, en un caso terapéutico, donde yo atendía a una adolescente de esas que dije esta fue abusada, pero que no sabía, no. Y que el tiempo después me confirmó esto. Años después, 2 o 3 años después, me piden que salga de testigo, había sido abusado por el padrastro. Y ahí uno se da cuenta cuando no hay mentira, digamos, quién ha pasado por esas
esas situaciones las ha vivido como terapeuta, sabe cuando, las madres mienten o no mienten, digamos, por esta situación, uno no se las olvida. Cuando me llaman como testigo, porque la hija ahora, no la hijastra, sino la hija que tenían, bueno, los padres que, digamos, la madre vivía en pareja o estaba casada con un señor con el cual tenían una hija. Surge que esta chica es abusada desde los 10 años o 12 por el padrastro la madre inmediatamente deja al padrastro, se separa, bueno, pasa toda una situación que ellos no quieren hacer la denuncia judicial, pero bueno, hay todo un divorcio y demás, y al poco tiempo la hija de ellos es abusada. Y entonces la que lo descubre, por supuesto, es la media hermana mayor, ¿no? Inmediatamente lo detecta. Y a partir de ahí se inician todas las acciones judiciales inmediatamente y me llaman como testigo para intervenir en la causa, y no tenía ningún problema en ser testigo previa autorización de los padres y de mi paciente para salir como testigo, pero no fue necesario. Creo que estás muy cerca de mí. Impresionante. Un par de preguntas más. ¿Podrías aguantar aún? Sí, vale, sí, solo, ¿eh? Vamos a cerrar. Bueno. ¿Alguna pregunta más, Cintia? Sí. Sí, sí, sí. Hola, yo aprovechando que estás, me encontré una situación en que una de las partes se puso a llorar, tanto que luego entró en narrativa cerrada, ¿no? Todo era no. Justo antes había entrado a negociar, había puntos que incluso no eran tan importantes, aceptar la propuesta de la otra parte y así, pero en el momento en que se pone a llorar, se cierra en banda y todos no. Yo lo interpreté como que, bueno, que se había sentido desnudo hacia la otra parte y a partir de aquí fue como una defensa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vuelvo a nombrarlo a Daniel Bustelo, arropar la crisis, ¿no? Como dice Daniel. O sea, yo estoy muy acostumbrada a que la gente llore, ¿no? Cuesta más cuando lloran los hombres, más allá que yo soy una mujer que tengo los problemas de género totalmente superados, cuando lloran los hombres me es diferente a cuando lloran las mujeres. Y cuando una vez me tocó tres hombres llorando, y les digo que tres hombres en una mediación llorando es más de lo que este cuerpecito puede aguantar, ¿no? Pero bueno, ¿quién era que yo le hago nombre? Sí. Primero arropo la crisis, o sea, no impido que llore. En ningún momento le voy a pedir que pare, ni voy a hacer nada para que pare de llorar. Tampoco voy a dar un vasito de agua. Cosa que no sé por qué todo el mundo, cuando alguien está llorando, le da un vaso de agua. Yo no lo entiendo por qué, pero es absolutamente común esto dar el vaso de agua. Sí, para que me ponga las lágrimas, no sé. Pero bueno, y lo que sí voy a tener especial cuidado, y esto también lo recomiendo con todo, es que no se va a ir de la mediación, más allá que tenga tres mediaciones después o que me estén esperando en mi casa o lo que sea, hasta que esté tranquilo. Una persona en crisis puede cometer una locura o salir y que lo atropelle un auto. Entonces, mientras que esté... Y si no logro, si él no logra calmarse y no veo que pasa, digamos, de esta gran tristeza, la calma, digamos, en esta bipolaridad de las emociones, si no logramos esto, voy a pedir, llamar a la casa a alguien, a la casa un amigo, alguien que lo venga a buscar. Pero nunca voy a dejar salir de mi sala de mediación alguien que esté en estado de crisis. Y no voy a interpretar por qué llora, solamente lo voy a comprender, voy a estar al lado de él y acompañarlo a que se alivie.
cuando la gente llora es por algo. Puede ser porque se sienta desnudo y demás, y averiguaría de qué forma, qué es lo que necesita. Esperaría que él se calme con toda la paciencia del mundo. Me acercaría, y estaría como que me siente esta persona que estoy cerca ahí para lo que necesite. ¿Se entiende? Pero con mucho cuidado de que no se vaya así. Hay veces, me acuerdo de una mediación donde había la persona entre una crisis de llanto, que desde mi perspectiva maldita diría que era un llanto histérico y teatral. Esto lo diría que un 80% tenía este convencimiento, pero mientras que tenía el 20% de que podía no ser teatral, y ahí estaba. Hasta que se calmó, no dije que se calmó. Me están haciendo así. Estaba moviendo el cable, pero aprovechando que movía el cable y se veía el reloj. Dirbus, un momentito, me voy a despedir de ti y de Beatriz, pero antes deciros que bien, dic que es tanca el curs aquest, es tanca, se cierra el curso, pero dice simultánea. Cerramos el curso con Marinés. Volvemos, tornem l'any que ve, no? el curs vinent, i tindrem molta cosa a parlar perquè parlarem amb un curs al qual tindrem un element més, segurament, si tot va bé, funciona de la manera prevista, tindrem un element nou que serà la nova llei. I això ens farà tornar a reposicionar i a tornar a treballar d'una manera diferent. Gràcies, Beatriu, per estar amb nosaltres, en nom de la mediació, en nom dels mediadors. Gràcies a vosaltres per estar aquí les vostres preguntes i a la gent que està col·laborant. I gràcies, Marinés, per compartir contigo aquestes reflexions i tu experiència que ens van a servir, seguro que no sé. Aunque no te gusten.